Em la Comisión de Relaciones del Senado de la República vieram a bien o nombramiento de Marcelo Ebrard como próximo canciller de México. Asimismo, clamaron al gobierno del virtual ganador de las elecciones presidenciales Andrés Manuel López Obrador a no retroceder en política exterior y priorizar nombramientos de embajadores y consuls de carrera diplomática, por encima de políticos. La presidenta de la Comisión, Laura Rojas Hernández, dijo a Grupo Imagen que, si bien México seguía bajo el principio de no intervención en otras naciones, no debe retroceder en opinar y fijar posiciones con respecto a lo que hacen otros gobiernos que no coinciden con la visión de México. Especificamente Venezuela. Estas violaciones a derechos humanos sistemáticas, o tema de Israel, las violaciones contra Palestina, lo mismo. Hay un montón de problemas al mundo y yo creo que México, al mismo tiempo que va solucionando sus retos internos, de violaciones a derechos humanos que son innegables, no podemos volver al silencio cómplice que sucedía hasta hace 3 años por Venezuela, dijo la panista. Laura Rojas dijo que, si bien la relación con Estados Unidos debe ser prioridad número uno, por la contra con el Tratado de Libre Comercio y la migración, México debe velar por abrirse más al escrutinio público, apoyar causas como el desarme nuclear, luta contra el cambio climático y mantener las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Por su parte, la senadora del Partido del Trabajo, PT, Luz María Beres, exortó ao virtual presidente eleito Andrés Manuel López Obrador a priorizar los nombramientos del cuerpo diplomático com perfiles de carreira diplomática sobre los políticos, de lo contrario. Cuidar que tenham conhecimento e experiência em política exterior, como pudiera ser Porfírio Muniz Ledo, sobre Marcelo Ebrard, apontou que, is diplomático por natureza, is um homem que não se vá confrontar ismo e probable que, acompanhado de López Obrador, que é o presidente Trump lebaje três raitas a seu ego e entenda que is conveniente ter uma relação mais saludável com seu vetino, an coincidência com Beristen. Laura Rojas dijo que Marcelo Ebrard tiene un perfil sirio. Cartas académicas, con una experiencia de gobierno, para levar con responsabilidad su tarea como representante de México ante el exterior. Ambas senadoras coincidieron que la cancillería tendrá además el reto de atender la migración que hacia Estados Unidos, sobretudo centroamericana, diversificar los mercados con el mundo y retomar su liderazgo en América Latina. Mas a NMSN com López Obrador no abra um câmbio pero se diz ilusão, eslen no vamos a traicionar ao pueblo, afirma MLO, Excelsior, diapositiva 1 de 3, avala Morena a MLO como seu candidato à la presidência anterior seguinte pantalá completa 1/3 de IAPOSITIVAS direitos autorais excelsior.com.mx Andrés Manuel López Obrador foto. Quarto Chiru, não vamos a traicionar ao pueblo, afirma MLO 2/3 de IAPOSITIVAS direitos autorais excelsior.com.mx Andrés Manuel López Obrador foto. Quarto Chiru, não vamos a traicionar ao pueblo, afirma MLO 3/3 de IAPOSITIVAS direitos autorais excelsior.com.mx Andrés Manuel López Obrador foto. Quarto Chiru, não vamos a traicionar ao pueblo, afirma MLO 3/3 de IAPOSITIVAS.